invitación, yo de verdad gracias por apoyar el talento nacional. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, muchos proyectos también, se lograron éxitos como temas como Falpargata también, de verdad muy agradecido por la invitación a la radio, a 104.7 FM Autopista Estéreo por apoyar el talento nacional. Bueno, vengo a presentarle mi disco, El Equipo de las Mentes Grandes, mi tema promocional Ha Pasado el Tiempo. Letra, bueno, donde se vive el romance, el amor, la distancia, el dinero, el interés, todo eso. Yo ayer les estuve comentando que hoy íbamos a entrevistar a César el Magnate. ¿Por qué? Bueno, porque César ya tiene en su mesa de trabajo, pues, ya tiene su producción casi lista. Tiene cosas importantes que contarle al público de Guarenas y Guatire. César más temprano me decía, bueno, me alejé mucho de los medios de comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque tenía otro o tiene otro proyecto con la Fundación Canto para el Barrio. Pero ahora nosotros quisiéramos, César, que le contaras a toda Guarenas y a todo Guatire sobre la producción. ¿Cuántos temas van a tener o va a tener esta producción, los arreglos, tienes colaboraciones, todo eso? No, sí, pienso manejar, como es el primer disco como solista, no tantos temas, pienso manejar unos 9 a 11 temas. ¿Tienes planeado hacer aquí una gira de medios en Guarenas y Guatire, César? Sí, ya se hizo el trabajo, ya se entregó el material por la zona. Bueno, estamos esperando las llamadas, hay algunas citas para esta semana, algunas entrevistas. Okay. Pienso en lo que es diciembre rápido, todo el estado Miranda. Bueno, como dijiste tú, estuve en Ocumare, en Charallave, en Santa Teresa. Uh-huh. Voy hacia Los Teques, por esos lados mirandinos. Y bueno, vamos a trabajar la gira en Vargas y Guerote la semana que viene, si Dios quiere. Gran promotora que es Gaby, una amiga okay, mía. Sí, sí, también. Gran amiga, sí, sí. Y bueno, vamos a llenar. A invadir. Pues a toda esa emisora con este disco, pues, que humildemente se lo vengo a presentar al público de la región, pues, del estado Miranda. Ok, por aquí dice lo siguiente: hola, para desearles una feliz Navidad a Yorbeli y a mi bebé que se van de vacaciones hoy, y éxitos para César, ¿ok? Gracias. Bueno, por aquí también dice a través de la mensajería de texto: excelente programa, yo te felicito, bendiciones para César. Por aquí también mi amiga Xiomara me dice lo siguiente: excelente programa, excelente todos los artistas que llevas a tu programa, bendiciones para César también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es el público, César, que está, los oyentes que están ahí pendientes de todo lo que tiene que ver con la movida urbana, todo lo que tiene que ver con el talento venezolano, por supuesto también el gran equipo de Autopista Estéreo, desde nuestro presidente, el señor Carlos Sánchez, nuestro director, el señor Carlos Rodríguez. Siempre hemos estado dándole ese apoyo al talento venezolano, porque yo también siempre lo digo: primero lo nuestro, segundo lo nuestro, tercero lo nuestro, César, y si de repente queda un poquitico más, que también sea para nosotros, para el talento de aquí, de la zona. Bueno, una de las cosas que yo he madurado, pues, como persona y como artista, han sido las decepciones, pues. Y ya hoy en día hago música porque en realidad eso me gusta, pues, y sé que lo transmito cuando hablo, en mis letras, en mis canciones, como persona. No, nada de esto es inventado, todo esto es real. Uh-huh. O sea, vienen muchas canciones, vienen muchas cosas más. Yo creo que eso ha sido lo más fuerte, una decepción en el mundo musical. ¿Qué es lo más fácil que te ha tocado vivir en tu carrera musical? ¡Wow! Cuando pega un tema, yo. ¡Wow! ¡Págame! Todo aquel que diga wow me tiene que dejar un chequecito aquí, porque el wow es mío. Pero en serio, ¿no? Cuando pegas un tema, pues, tuve la oportunidad de pegar un tema que se llama Alpargata, letra de Freddy Brito, gran exponente del género. Uh-huh. Fui a muchos canales, viajé a nivel nacional. Todo eso es bonito, pues, como un sueño, pero cuando llegas a la realidad, llega el momento que los artistas a veces. Uno no es cuestión de pegar, sino mantenerse. Mantenerse. Que es muy difícil. Pues. Mucha gente sabe, los artistas, no tengo que estar diciéndolo cómo se maneja esto. Pero es difícil, pues, mantenerse. La única manera es, bueno, que sigas trabajando, que sigas creyendo en lo que haces, y bueno, las canciones poco a poco van a ir fluyendo. Seguir haciendo música. Por ahí hay un gentío, ¿no? Sí, quiero mandarle saludo a Milena, que está en sintonía. Ajá. A Marián también, allá de Castillejo, del Torreón.
Quiero mandar un mensaje también, un saludo a Jocelyn, que está en Buenavista, el mensaje que me están mandando, aquí el colega cazador también está en sintonía también. Gracias por el apoyo, y bueno, lo prometido es deuda, esperen el disco del equipo de las mentes grandes de César el Magnate, los dueños de las melodías. ¿Hasta dónde piensa llegar César el Magnate con su música? Mira, yo creo que la música, lo que estamos hablando es experimentando. Uh-huh. He experimentado tanto que yo creo que eso es infinito, pues. Uh-huh. Creo que la música ya es parte de mi vida, va a ser parte de mi única vida, pues. Con la familia, si dejo de cantar al público, no dejaré de cantarle a mi familia. ¿Por qué César el Magnate? Bueno, no, mucha gente dirá, bueno, estoy interesado, materialista. A veces la riqueza la tenemos tan cerca que no la disfrutamos, la familia, los hijos, las personas que te quieren, los mismos amigos, pues, porque también hay amigos, ¿eh? Claro, claro. También hay uno que se voltean como una arepa, ¿no? Pero, ¡bastante hay! Pero es importante eso, pues, es la riqueza principal, pues. César, muchas personas, muchos han llegado a ti, te conocen o te comenzaron a conocerte desde que bailabas breakdance, desde que eras b-boy, desde que hacías coreografía. Has retomado eso, lo has dejado, de repente ya no estás en las mismas condiciones de hacer un flex. Mire, yo también bailaba breakdance. Claro, claro, por eso te lo estoy preguntando. No. El baile, coreografía es nada más, pues. Okay. Sí me lanzo todavía un Wilmer, una cosa, ¿no? Pero es lo mismo, eso aquí es estiramiento. Claro, voy claro. Al gimnasio, sí, me mantengo, pues. O sea que son varios años cantando, hay que mantener la imagen importante de un artista, eso. Y no solamente la manera de expresarse, sino también la imagen, pues. ¿Crees en Dios, César? Sí, por supuesto, creo en Dios. Uh-huh. Sobre todas las cosas. Es importante la fe, pues. La suerte, no creía en la suerte, pero la suerte también es importante en este mundo. ¿Te consideras una persona humilde, César? Súper, súper humilde. Uh-huh. Súper humilde. La gente que me conoce, todo el mundo en la calle, sabe quién soy yo. Soy la misma persona como artista, vuelvo y lo repito, como artista y como persona. He estado en mundos, así como he estado de repente con Juan Luis Guerra compartiendo tarima, ¿no? ¿Te acuerdas? En Valencia, en Caracas. He estado en el teatro SEA compartiendo y ayudando a los nuevos talentos con mis canciones y dando mi buen mensaje como artista, compartiendo todas mis experiencias. ¿Has sentido en algún momento que se te ha subido la fama a la cabeza, César? No, mucha gente, hay una cosa que me molesta, quiero compartirlo con todos los oyentes, ¿no? Que dice, cuando seas famoso, antes que seas famoso, tómate una foto conmigo antes que seas famoso. Y yo le explico a la gente, no vale, yo ojalá llegue la fama, porque quiero de verdad comprometerme, pues, ahora públicamente decirlo, comprometerme en hacer gestiones, pues, gestiones sociales, como venimos haciéndolo con la fundación, pues, tanto para el barrio. Nosotros hemos compartido con celebridades importante aquí en Venezuela y nosotros igual, pues, mantenemos la humildad. Ok. César, para despedirnos, redes sociales, puntos de contacto, todo lo que quieras, pues. Bueno, mira, me faltó saludar aquí a Belky, gracias a Belky, a Kelvin, que están en sintonía también, gracias por el apoyo. Bueno, la gente que quiere saber más de mí, tenemos también estrenamos esta semana a la Fundación un videoclip, un buen mensaje, paz y amor, que a Venezuela le hace falta mucha unión. Lo pueden ver por las redes sociales, pueden seguirme por @CésarElMagnate, el Facebook César el Magnate Oficial, el Instagram César el Magnate PZLA, por ahí pueden estar viendo todo lo que puede estar haciendo el equipo de las mentes grandes. Un mensaje final, César, para todo el público de Guarenas y Guatire. Bueno, que crean, yo siempre le digo a la gente que crean en lo que hagan. Es importante, si tú eres la primera persona que cree en lo que estás haciendo, las demás personas te van a empezar a seguir. No solamente en la música, en el estudio, el deporte, la cultura, en cualquier cosa. Es importante que crean en lo que hagan. Y lo que se haga bien. Ok, ¿y por qué no nos vamos, César, para despedir esta gran entrevista cantándonos algo a capela? Puede ser tu tema promocional, pero antes, yo de verdad te quiero dar las gracias, César, por haber compartido esta hora con nosotros, de parte de todo el equipo de Código Urbano, de parte de todo el equipo de Autopista Estéreo. Te deseamos el mayor de los éxitos, muchísimas, pero muchísimas bendiciones, muchísimas buena vibra para todo lo que tengas que hacer ahora, finalizando este 2014, y cuando comience el 2015, venga lleno de muchas cosas buenas y que nosotros podamos decir
Esto es Sello Venezolano, este es César el Magnate, este es el amigo de los amigos de Guarenas y de Guatire. Y por supuesto aquí, a través de los micrófonos de Autopista Estéreo, tienes unos amigos, tienes unos panas que siempre te vamos a recibir con mucho cariño. Y por supuesto también vamos a estar apoyando toda tu música, César. No, gracias, aquí está el ejemplo, apoyando la música, el talento nacional, gracias a la radio, a la Autopista Estéreo 104.7 FM, por el apoyo, pues, presentando mi disco, el equipo de las Maites Grandes, César el Magnate. Y bueno, vamos a cantar un pedacito. Vamos, a capela, a capela. ¿Acaso tú no crees que lo siento? ¿Acaso tú no crees que me faltan tus besos, el roce, el contacto de tu cuerpo, las ganas, el deseo que me queman por dentro? Pero tú te vas sin mirar atrás, apartando el amor, aprovechando tu oportunidad. Pero tú te vas sin mirar atrás, diciendo que no importa la distancia, eso conmigo no va. Ha pasado el tiempo y tú quieres que te espere, pues yo no aguanto más, esto ya se acabó, es que así ya no se puede. Ha pasado el tiempo y tú quieres que te espere, sigue andando el reloj, marcando la hora, el tiempo no se detiene. ¡Bravo! César Magnate.